Diego Armando Maradona nació el 30 de octubre de 1960. La familia Maradona está compuesta por 10 personas, padre, madre y 8 hermanos. Vive en una casa de 3 habitaciones en Villa Fiorito, un suburbio de Buenos Aires. Villa Fiorito non c'era tanti ragazzi che avevano il pallone. Noi a volte facevamo un miracolo, perché facevamo a volte con lana o con qualsiasi cosa che si poteva arrotondare. Ci facevamo la gara o la partitina, sempre quello che portava un pallone era il migliore del mondo, perché non ci avevamo il pallone per giocare. Ya de chaval, es un fenómeno popular. Lo llevan a la televisión para que se exhiba con el balón. Encandila al estadio en los descansos de los partidos. El periódico Clarín le dedica un reportaje cambiándole el nombre por Caradona. Debuta en la primera división con la camiseta del Argentinos Juniors. Aún no ha cumplido 16 años. Cuatro meses después, ya está en la selección nacional. Maradona para mí es algo especial, ¿no? Yo lo considero el mejor. O sea, yo he tenido la posibilidad de poderlo marcar, de poder jugar en contra de él, y considero que futbolísticamente yo no he visto a ninguno como él. Menotti no lo convoca para el Mundial de 1978 que organizó y ganó Argentina, pero se toma la revancha en Japón al año siguiente, en el Mundial Sub-20. El 10 de Argentina exhibe un repertorio técnico riquísimo. Gran velocidad, un control absoluto del balón en carrera, cambios imprevistos de ritmo y dirección, regates vertiginosos, capacidad para introducirse en los espacios más limitados y de sacar faltas a sus adversarios. En la final contra la Unión Soviética, los argentinos ganan por 3-1 y Diego marca un gol a balón parado. Es elegido el mejor jugador del torneo, su primer éxito internacional. Maradona tiene 20 años. Juega en el Argentinos Juniors. Eres un tonel regordete. Nunca podrás marcar un gol. Quien así le habla es el portero del Boca, Hugo Gatti. Le llaman el loco. Diego responde en el campo. Empieza con un gol desde los 11 metros y continúa con un saque de falta letal. Al inicio del segundo tiempo, Maradona se supera y culmina su actuación marcando 2 goles en 2 minutos. Primero, en un mano a mano con Gatti, marca el tercero con un toque suave con la izquierda. Por último, supera a todos los que le salen al paso, que solo le pueden detener cometiendo falta. Es solo un saque de falta, pero a Diego le basta para humillar al loco con su cuarto gol. Los argentinos ganan por 5-3 y se ve perfectamente que no conviene burlarse del tonel regordete, porque es un campeón auténtico y podría convertirse en el mejor de todos. Maradona ficha por Boca Juniors en 1981. La llegada a su nuevo equipo es la coronación de un sueño. Diego es aficionado de este equipo como su padre, y por él ha rechazado sabrosas ofertas de River Plate, el club de los ricos. En su debut, marca un gol de penalti y el periódico El Gráfico escribe: hoy, en todo el mundo, Maradona es el fútbol. Yo estando bien físicamente, a mí me rusiva todo. No he imparado, quello. La fantasía no se impara. La fantasía es... We'll be right back.
las proezas de Maradona encandilan a la Bombonera. Boca pagó la astronómica cifra de 10 millones de dólares para disfrutar del encanto semanal de Dieguito. El negocio es costoso y el equipo trata de hacer frente al peso económico disputando amistosos en todas partes, con cláusulas contractuales concretas que imponen la presencia del número 10, que ya se ha convertido en una estrella a nivel mundial. Maradona para mí es el mejor de todos los tiempos, ¿no? He tenido la suerte de tener muchos compañeros argentinos que me hablan de él, que le han conocido, que te cuentan sus historias dentro y fuera del campo. He leído su libro, he visto todos los mundiales que ha jugado, su historia en imágenes y bueno, es el ejemplo de superación de un niño que nació en una casa de 10 metros cuadrados con un montón de hermanos, en la más absoluta pobreza y bueno, con la ambición solo de llegar a ser futbolista para poder ayudar a su familia, ha sido el mejor de todos los tiempos. Diego gana su primera liga. Al final de la temporada dice una cosa importante. La gente debe entender que yo no soy una máquina para la felicidad. Fue el mejor jugador de mi época con mucha diferencia. Técnicamente y en cuanto a creatividad y a talento. Porque uno puede tener talento, es decir, que se le ocurran una serie de jugadas, pero no la técnica para desarrollarlas o ejecutarlas. Maradona sí la tenía. En 1982, Maradona emigra a España. Le ficha el Barcelona y se intuye inmediatamente que será una aventura difícil, con muchas contradicciones. Maradona se convierte en un personaje del que se habla mucho, graba anuncios contra la droga y al mismo tiempo empieza su dependencia de la cocaína. Aquí inicia el vicio maldito que marcará su vida. Haceme un favor, disfruta de la vida. Y si te ofrecen droga, simplemente dino. El primer año transcurre entre luces y sombras, de la difícil relación con el técnico alemán Udo Lattek al descubrimiento de haber contraído la hepatitis. Únicas consolaciones, la victoria en la Copa del Rey y un gol espectacular al Real Madrid. Cabalgada en solitario, recorte al portero y la portería se queda vacía. Maradona no tiene prisa. Espera al defensa Juan José para engañarle con otro amago que le lleva a chocar con el poste. La siguiente temporada sería todavía peor. El 24 de octubre de 1983, una terrorífica entrada de Andoni Goicoechea le provoca la fractura del tobillo y la lesión del ligamento. Con su gesto violento, el defensa vasco traduce la hostilidad de la que Diego es objeto en toda España. Pero Maradona no se rinde. Entra en el quirófano sonriente y sale con la firme intención de volver todavía con más ganas. ¡Maradona! Los médicos del Barcelona prevén al menos 6 meses de baja. Maradona actúa a su manera. Se hace curar por el médico argentino Rubén Darío Oliva y vuelve a su casa en Buenos Aires. La recuperación tiene algo de milagroso. Después de poco más de 100 días, el 8 de enero de 1984, vuelve al campo en el partido Barcelona-Sevilla y su pie izquierdo no ha perdido ninguna de sus virtudes mágicas. Se convierte inmediatamente en el jugador clave con 2 goles. Sin embargo, la Liga la gana el Real Madrid. La experiencia catalana acaba mal con la derrota en la final de la Copa del Rey contra el Athletic de Bilbao y una explosión de violencia en una pelea multitudinaria delante del rey Don Juan Carlos. Se ajustan así de forma definitiva las cuentas que estaban pendientes con Goicoechea desde hacía unos meses. En el verano de 1984, Maradona cambia España por Italia. Corrado Ferlaino invierte 14.000 millones de las antiguas liras para hacerse con la estrella argentina, superando la competencia de la Juventus, y se lleva al pibe de oro a Nápoles. Diego no conoce bien la situación del nuevo equipo. No sabe que sale de una liga nacional donde un solo punto lo ha salvado de descender a segunda.
Nápoles, en cambio, a él sí le conoce bien. Y 70.000 personas están dispuestas a pagar una entrada para darle la bienvenida en el primer encuentro. Maradona è napoletano. Il fatto che poi sia nato in Argentina non significa niente. Maradona, chi lo ha conosciuto, sa che Maradona è nato a Napoli. Los dos primeros años en Nápoles no se traducen en éxitos del equipo. Pero Maradona sigue siendo la atracción de los domingos, el motivo por el que se paga por la entrada, y a menudo él recompensa a los aficionados con goles fantásticos. La cosa più bella che ho visto fare a Diego è stata l'anno prima che arrivassi io. Punizione di seconda, campo pesante, pallone pesante, con la barriera a 5 metri, non c'era spazio per mettere la palla dentro. E dentro dell'area un passaggio di Pecci che non me la voleva dare. Non me la voleva dare perché diceva, come calci da qui? Era molto vicino. Cosa che non ho più visto in tanti anni di carriera, in tanti anni di calcio, un gol simile non l'ho mai visto. Después de tres temporadas brillantes, el Nápoles lucha por el título de Liga en la temporada 1986-87. Maradona es el motor del equipo. Entre las proezas que llevan al Nápoles a conquistar su primer título de Liga está el gol al Milan en un encuentro en la fase final de la temporada. Prima de arrivare la pala a me, io sapevo quello che dovevo fare, dove puntare, che era il problema dell'altra squadra. In questo sono stato bravo. La consecución del Scudetto representa para Nápoles un acontecimiento que va más allá del simple fútbol. Maradona se convierte en un héroe para la ciudad, colocándose en la veneración popular al lado del culto a San Genaro. Ningún jugador ha tenido nunca una relación tan visceral como la que tuvo Diego con Nápoles. El cuore de napoletani andava a 100 all'ora, non si capiva più niente. È stato un rapporto essenzialmente d'amore. Penso che questa sia la festa più grande che ho vissuto nella mia vita. È stato il campionato del mondo, no? Sì, ma non era nel mio paese, no, non era il tifo come questo. Napoli, che significa per te a questo punto? È mia casa. Las dos temporadas siguientes son tan exitosas como la primera. Nápoles sigue siendo un equipo capaz de crear un espectáculo muy especial, gracias sobre todo a la mezcla latinoamericana, formada por el argentino Maradona y el brasileño Careca. A mí, cuando le he visto en Italia, evidentemente le he visto en el Barcelona y le he visto en muchos equipos, era maravilloso, sobre todo la técnica. Yo recuerdo de él que era un jugador que podía hacer con la pelota lo que quería, rematar en el aire, en carrera, que era fantástico. Se internaba por lugares donde era imposible que se saliera y él salía. Yo creo que como técnica probablemente ha sido el jugador más técnico de la historia del fútbol. Tras conquistar Italia, Maradona hace que el Nápoles también gane en Europa. 1990 fue el año del segundo título de Liga para el Nápoles de Maradona. Pero Diego ya se ha cansado de un fútbol en el que hay demasiada polémica. Italia ya no soporta el juego sutil y continuo de provocaciones del jugador. La tensión es alta. Más que en ganar al Nápoles, se piensa en derrotar a Maradona.
cada partido se convierte en un reto personal. Un ejemplo lo tenemos en el Nápoles-Juventus, con Tacconi, que parece una versión italiana de Ugo Gatti a la hora de lanzar el guante del desafío a quien, según el portero de la Juventus, más que Dios, se cree Jesús. Ya habla de todo con la pretensión de decir la verdad. Tacconi es castigado con 2 goles en un cuarto de hora. El segundo tanto del pibe de oro es un lanzamiento a balón parado que contribuye al triunfo del Nápoles por 3-1. Ho visto Maradona e mamma innamorato son. E questo era il rapporto. Io non lo so se Maradona avesse giocato nel Liverpool. Sancionado por dopaje, Maradona huye de Italia en 1991. Un adiós imprevisto que no resta nada de la grandiosidad de lo que había hecho anteriormente. Por otro lado, la historia de Diego en la selección nacional es bastante similar, llena de altibajos. Exactamente como Pelé, Maradona también participa en 4 mundiales. Entre faltas recibidas y cometidas, con una expulsión clamorosa por un golpe a Batista, Maradona es el gran derrotado del Mundial de 1982, como él mismo ha admitido. 4 años después, en México, Diego se presenta con algún problema físico, pero el gol a Italia en el segundo partido demuestra que la competición deportiva le hace renacer. Un colpo così d'anticipo del prestigioso giocatore argentino. Fue una delicia poder verle jugar tantos años. Y lo que él hizo en el Mundial del 86, eso no se lo he visto a ningún jugador. Es decir, él... No voy a decir que él solo ganara el Mundial, pero sí que fue el jugador más determinante que yo he visto en un equipo. Equiparable a otro deporte, o sea, Michael Jordan, en los Chicago Bulls, llegó a un nivel de ser decisivo que no he visto en ningún otro deporte. Pero yo creo que Maradona en el 86, si hubiera estado en cualquiera de los equipos que llegaron a los octavos de final, ese equipo hubiera sido campeón. Yo creo sinceramente que hubiera sido así. Yo creo que fue el mejor momento de su carrera. El gol que marca Inglaterra pues da una idea de lo que estamos hablando. Y como hombre, además, creo que tiene un buen corazón y yo siempre le he respetado mucho en ese sentido. En los cuartos de final, el partido Argentina-Inglaterra es un reto lleno de connotaciones políticas y sus consiguientes tensiones. Solo 4 años antes, los dos países se habían enfrentado en la Guerra de las Malvinas. En el momento de salir al campo, para muchos, el equipo argentino parece basarse en un único hombre, su capitán. Estamos en el minuto 6 del segundo tiempo, con el marcador 0-0. Maradona marca un gol con la mano. Se justifica diciendo que es la mano de Dios. Lì si ve de la fantasía. Mister Gilton no se ha reso conto que yo lo he dado con la mano. Luis no se ha reso conto, porque había preso gol. Luis era rabiado porque había preso gol. Sí, yo no creo de haberle mancado el respeto al calcio con el gol, no. 4 minutos después de haber marcado con la mano, Maradona marca el gol más sorprendente de la historia de los mundiales, con el pie izquierdo, una acción irrepetible. Io vedevo a Valdano che andava per la sinistra e mi rimaneva Fenwick che era l'ultimo di loro. Allora io continuo a portare la palla e avere a Valdano come distrazione, perché Fenwick non poteva essere nella testa a Maradona solo, doveva guardare tutte e due. E io sono stato chiaro per infilare el portier. A mí me ha uscito quel gol, quello que había yo soñado toda la mia vida.
e l'ho fatto in un mondiale, perché io prima di quel mondiale avevo giocato moltissime partite, anche in Italia, in Argentina e nel mondo, e no sono riuscito a fare quel gol. Hace todo, tiene desde medio campo que coja el balón, que conduzca como conduce el balón, que drible a todos los que le salen al paso y que defina con la...